Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio del modelo de examen de la unidad 4, que nos dice que se disuelve en 35 gramos de sulfato de sodio en 250 centímetros cúbicos de solución y nos pregunta cuál será la concentración en miligramo por centímetro cúbico de catión sodio. Primero tenemos que ver que acá estamos disolviendo sulfato de sodio, que es una sal, pero en realidad a lo que nosotros vamos, lo que tenemos que calcular, lo que nos importa en este ejercicio es ver cuánto sodio tenemos disuelto. Por lo tanto, a partir de los datos, vamos a tener que trabajar con relaciones de masas. A partir de la masa de sulfato de sodio que estoy disolviendo y la cantidad de volumen que tengo. Entonces, lo primero que podemos hacer es anotar el dato de la masa de sodio que estamos disolviendo, que son estos 35 gramos, ¿sí? La masa de sulfato de sodio, y siempre que un ejercicio nos pide hacer relaciones de masas, por ejemplo acá, entre el total de la molécula de la fórmula química del sulfato de sodio para ver cuánto sodio hay disuelto, vamos a necesitar trabajar con la masa molar para poder tener esas relaciones de masas. Ya que cuando calculamos la masa molar, que acá la tenemos, la masa molar del sulfato de sodio es de 142 gramos por mol, vamos a poder ver la relación que existe. Porque a partir de esta masa disuelta vamos a poder averiguar cuánto sodio tenemos. En este caso, en miligramo por centímetro cúbico. El primer paso que habría que hacer sería calcular la masa de sodio. Entonces, nosotros sabemos que en un mol de sulfato de sodio, que pesa 142 gramos, tenemos disuelto esta cantidad de sodio, que son 46. Acá hemos puesto 2 por 23 porque en la fórmula tenemos los dos átomos, entonces muchas veces es más cómodo poner el 2 o el 3 o el número que sea multiplicando el peso para darnos cuenta de dónde sale ese valor, ese cálculo. Entonces, si en 142 gramos de sulfato de sodio tenemos esta cantidad de sodio, en 35 gramos de la sal, 35 gramos de sulfato de sodio, vamos a tener 11,34 gramos de sodio. Es decir, que yo disuelvo 35 gramos de sulfato de sodio y tengo 11,34 gramos del catión sodio. Y ahora ya podemos calcular la concentración, porque necesitamos pasar la masa que está en gramos a miligramos. Acá tenemos la conversión. En un gramo hay 10 a la 3 miligramos, es decir, 1000 miligramos. Entonces, 11,34 gramos son 11.340 miligramos, ¿sí? Entonces, tenemos 11.340 miligramos, que es esta masa de sodio transformada, y lo dividimos directamente por el volumen de la solución. Entonces, a partir de la masa de sulfato de sodio disuelta, nosotros calculamos cuánto sodio había, hicimos el pasaje de gramo a miligramo. Y luego, para calcular la concentración, dividimos por el volumen en la unidad correspondiente, miligramos y centímetro cúbico, y obtenemos el resultado de 45,36 miligramos por centímetro cúbico, que es la concentración del catión sodio. Vamos con el ejercicio 2. Se disolvieron 4 gramos de una solución de ácido sulfúrico que luego se hizo reaccionar con una solución de cloruro de bario hasta consumirla totalmente. Una vez finalizada la experiencia, se toma todo el precipitado generado y se pesa, mostrando un valor de 4,08 gramos. Y la pregunta que nos hace el ejercicio es cuál era la concentración de la solución de ácido sulfúrico. En este caso, entonces, estamos trabajando con una solución a la que no le conocemos la concentración, que son estos 4 gramos que estamos haciendo reaccionar luego con el cloruro de bario. Entonces, a partir de estos 4 gramos de una solución que tiene una concentración desconocida de ácido sulfúrico y a partir de la masa de producto que hemos obtenido, vamos a poder calcular cuánto ácido sulfúrico, cuánto soluto había en esta solución original, que son los 4 gramos. Para poder hacer esas relaciones, tenemos que ordenarnos primero y tener bien los datos. Primero, masa de solución de ácido sulfúrico de 4 gramos. Luego, la masa de sulfato de bario que me dice que hemos obtenido, por eso me dice una vez finalizada la experiencia, se toma todo el precipitado generado. El precipitado es la sal. Fíjense que en los productos tenemos sulfato de bario y ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es soluble en agua, mientras que el sulfato de bario no lo es, por eso precipita. Y encontramos que ese sulfato de bario que se generó, ese producto, tiene una masa de 4,08 gramos. Entonces, a partir de estos datos, nosotros vamos a poder averiguar cuánto ácido sulfúrico se usó como reactivo. Y todo ese ácido sulfúrico que se usó como reactivo
estaba contenido en los 4 gramos de solución. Entonces, a partir de las relaciones estequiométricas, nosotros vamos a poder averiguar cuánto ácido sulfúrico necesitamos para poder obtener esta cantidad de sulfato de sodio. Y lo vamos a trabajar siempre con relaciones estequiométricas. Entonces, ¿cómo averiguamos la masa de reactivo, masa de ácido sulfúrico? A partir de la reacción balanceada, decimos que en 233,3 gramos de sulfato de bario, que es la masa molar, se producen a partir de 98 gramos de ácido sulfúrico. Esto es la relación estequiométrica que estamos viendo en la reacción. Entonces yo obtengo 233,3 gramos de sulfato de bario a partir de 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, estos 4,08 gramos de sulfato de bario producto lo obtuvimos a partir de 1,71 gramos de ácido sulfúrico. Y toda esta cantidad de ácido sulfúrico, que es la masa de reactivo que reaccionó, soluto, estaba disuelto en 4 gramos de solución. Por lo tanto, ahora ya podemos averiguar la concentración del ácido sulfúrico dividiendo la masa de soluto sobre la masa de solución, multiplicando por 100, porque en este caso el ejercicio nos pide que la concentración la expresemos en gramo por 100 gramo. Entonces, dividimos la masa de soluto sobre la masa de solución, multiplicamos por 100 y obtenemos el resultado que es la concentración de 42,8 gramos por 100 gramo. Bien, vamos con el ejercicio 3, que nos dice que tenemos una solución de ácido nítrico que tiene una concentración de 27 gramos por 100 gramo y una densidad de 1,198 gramos por mililitro, y nos pregunta cuál es la molalidad de la solución. Es decir, que tenemos que averiguar la molalidad de la solución, que es una concentración de tipo gravimétrica, pero de unidades químicas, y vamos a tener que calcularla a partir de una concentración que es gravimétrica, pero de unidades físicas. Es decir, que para poder hacer esta conversión entre unidades físicas y unidades químicas, vamos a tener que sí o sí trabajar con la masa molar del ácido nítrico en este caso. Pero, como tenemos una concentración gravimétrica y otra concentración gravimétrica, la densidad en este caso no nos sirve absolutamente para nada, porque la densidad únicamente nos sirve para convertir concentraciones o unidades volumétricas en unidades gravimétricas. En este caso, como ambas son gravimétricas, no tenemos que usar la densidad. Entonces, para poder calcular esta molalidad, vamos a partir desde la concentración gravimétrica, que al decirnos 27 gramos por 100 gramos, nos está diciendo que tenemos 27 gramos de soluto, en este caso ácido nítrico, por cada 100 gramos de solución. Y a partir de estos dos datos, vamos a poder calcular la molalidad, porque tenemos que tener en cuenta que la molalidad se calcula como moles de soluto, que vamos a poder calcularlos a partir de estos 27 gramos, dividido kilogramos de solvente, que vamos a poder despejarlos a partir de este dato y también del dato del soluto. Lo primero que tendríamos que hacer es averiguar la masa de solvente, ya que la molalidad nos pide calcular todo en base a kilogramos de solvente. Y sabemos que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Por lo tanto, podemos despejar desde esa relación cuánto solvente tenemos. Como sabemos que tenemos 100 gramos de solución y 27 gramos de soluto, al hacer la resta entre uno y el otro, obtenemos 73 gramos de solvente. Como lo necesitamos en kilos, hacemos el pasaje para obtener el resultado en kilos, sabiendo que en un kilogramo hay 1000 gramos, entonces 77 gramos van a ser 0,073 kilogramos. Ahí ya tenemos la mitad de la fórmula de molalidad. Para poder calcular los moles de soluto, partimos desde acá. A partir de estos 27 gramos, relacionándolos con la masa molar, que es de 63 gramos por mol, vamos a poder calcular número de moles. Entonces, tenemos número de moles como masa sobre masa molar, y esto nos da un valor de 0,429 moles. Por lo tanto, ya tenemos masa de solvente en kilogramos, moles de soluto, hacemos la división a partir de la fórmula de molalidad, y ya tenemos el resultado que es de 5,87. Seguimos con el 4 nomás. Nos dice,
¿Qué volumen de solución 0,2 normal de hidróxido de calcio debemos medir para tener 5 gramos de catión calcio? Acá de vuelta vamos a trabajar entonces con relaciones de masas y relaciones de átomos y moléculas para poder relacionar a partir de la fórmula química lo que nos está pidiendo acá el ejercicio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da el dato de la solución de hidróxido de calcio, es decir, en este caso el dato que nos da de concentración, esto 0,2 normal, está dado en base al hidróxido de calcio únicamente. Pero a partir de esta cantidad de hidróxido de calcio que tenemos disuelto, vamos a poder calcular el volumen en el que vamos a tener los 5 gramos de catión calcio. Tenemos entonces la concentración del hidróxido de calcio, la masa de calcio que el ejercicio nos pide que tenemos que tener y también la masa molar del hidróxido de calcio, porque vamos a tener que relacionar una unidad química con una unidad física. Por lo tanto, vamos a necesitar la masa molar para poder hacer la transformación. Lo primero que podemos averiguar es en qué masa de hidróxido de calcio voy a tener estos 5 gramos que yo necesito tener. Es una de las formas de resolverlo, pero hay muchas más. Entonces, la primera que podemos arrancar es eso, calcular. Si yo quiero tener 5 gramos de catión calcio, ¿qué masa de hidróxido de calcio tengo que tener? Y ahí nosotros sabemos que tengo cada 74 gramos de hidróxido de calcio, 40 gramos de calcio, que esto lo sacamos de la masa molar. Y a partir de ahí podemos calcular en qué masa de hidróxido de calcio vamos a tener contenidos estos 5 gramos que necesitamos. Entonces, si en 74 gramos de hidróxido de calcio tengo 40 gramos de calcio, los 5 gramos de calcio que necesito tener los tendré en 9,25 gramos de hidróxido de calcio. Por lo tanto, el volumen que yo tengo que tomar de la solución tiene que contener 9,25 gramos de hidróxido de calcio para poder tener estos 5 gramos que el ejercicio me está pidiendo. Y ahora podemos despejar a partir de esta masa de hidróxido de calcio el número de equivalentes de hidróxido de calcio. Porque si conocemos el número de equivalentes y tenemos la normalidad, vamos a poder calcular el volumen. Para eso necesitamos conocer la masa equivalente del hidróxido de calcio que se calcula como masa molar sobre Z. A partir de acá, nosotros lo que hemos hecho es juntar esta fórmula, abrirla y despejarla, pero es exactamente la misma. Esto que tenemos acá es exactamente lo mismo que está acá. Lo que hemos hecho es abrir masa equivalente, entonces me queda masa molar sobre Z. Como Z es divisor del divisor, pasa al numerador y me termina quedando esta fórmula que es bastante más sencilla para aplicar porque directamente pongo todos los datos y ya lo resuelvo. Entonces, masa por Z sobre masa molar, el Z del hidróxido de calcio es 2 porque al ionizarlo descubrimos que tiene dos oxidrilos o un catión calcio, eso hace que sean dos cargas positivas o dos negativas, entonces el Z es 2. Y la masa molar es de 74 gramos por mol. Hacemos la operación matemática y descubrimos que estos 9,25 gramos de hidróxido son 0,25 equivalentes. Por lo tanto, ahora, si ya conozco el número de equivalentes y conozco la concentración, puedo despejar el volumen. En las opciones hay que ver que todos los volúmenes están en mililitros. Entonces, este resultado a partir de la relación entre la concentración y los equivalentes lo vamos a obtener en litros y luego lo vamos a tener que convertir. Planteamos la fórmula de normalidad, que es número de equivalentes sobre volumen en litros, despejamos volumen y luego reemplazamos. 0,25 equivalentes dividido la concentración, que es 0,2 normal o 0,2 equivalentes por litro, y descubrimos que necesitamos tomar 1,25 litros para tener los 5 gramos de catión calcio. Pero pasamos a mililitros, porque todas las respuestas están en esa unidad, y como en un litro hay 1.000 mililitros, en 1,25 litros voy a tener 1.250 mililitros. En el 5 nos pregunta qué volumen de agua debemos agregar para diluir 11 mililitros de una solución de ácido nítrico 0,45 molar a una concentración de 0,12 molar. Entonces, estamos trabajando en un ejercicio típico de diluciones, porque lo que estamos haciendo es agregar agua a una solución original, que en este caso la solución original
es 11 mililitros con una concentración de 0,45 y yo al agregarle agua quiero que esta concentración baje desde 0,45 a 0,12. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder plantear la regla de la dilución, porque tenemos volumen inicial o volumen 1, concentración inicial o concentración 1 y tenemos concentración final. Por lo tanto, podemos averiguar a partir de la regla de dilución el volumen final, que sería nuestro volumen 2. Pero vamos a tener que tener en cuenta que ese no va a ser el resultado final, porque a mí me pregunta el volumen de agua. Y siempre el volumen de agua que agregamos en una dilución se calcula como la diferencia entre el volumen final y el inicial. O sea que yo al inicial le agrego agua y eso sumado me da el final. Entonces, vamos a ver acá las unidades. Están bien porque las dos concentraciones están en molaridad, o sea que se van a terminar cancelando. Y el volumen lo vamos a poder obtener directamente en mililitros. A pesar de que la molaridad se trabaje siempre con litros, en esta fórmula se puede trabajar en mililitros porque me simplifica el cálculo ya que el resultado lo necesito en mililitros. ¿Sí? Eventualmente las molaridades se terminan cancelando. Entonces, planteamos la regla de la dilución. Nuestra incógnita va a ser el volumen 2. Lo despejamos. Nos termina quedando concentración 1 por volumen 1 sobre concentración 2. Podemos reemplazar, tener mucho cuidado con respetar las concentraciones y los volúmenes. Y averiguamos que el volumen final va a ser de 41,25 mililitros. Pero no es la respuesta correcta, porque me pregunta el volumen de agua. Entonces, para calcular el volumen de agua, hago la resta entre el volumen final y lo que tenía al inicio. Y ahí descubro que el volumen de agua que agregamos fue de 30,25 mililitros. Vamos con el ejercicio 6. Nos pide calcular qué cantidad de soluto y solvente tenemos que pesar si queremos preparar 350 gramos de una solución de ácido bórico de concentración 30% en peso. Entonces, nos pide cantidad de soluto y cantidad de solvente y como datos tenemos la masa de solución, que son estos 350 gramos, y tenemos también la concentración, en este caso 30% en peso, es decir, 30 gramos por 100 gramos. De esa manera podemos expresarlo. Podemos relacionar estos dos datos, la masa de solución y la concentración, a partir de la fórmula de concentración gradimétrica, donde teníamos que masa de soluto dividido por masa de solución por 100 nos permitía calcular la concentración. Y desde acá podemos despejar los datos que necesitamos, porque tenemos concentración gradimétrica, que son 30% en peso, masa de solución, que son los 350 gramos que nos dicen que tenemos que preparar. Por lo tanto, vamos a poder despejar la masa del soluto. Despejamos masa del soluto, masa de solución pasa multiplicando a concentración gradimétrica y 100 que está multiplicando pasa dividiendo para el otro miembro. Vamos reemplazando con los datos y obtenemos que entre 150 gramos de solución con esta concentración tenemos una masa de soluto de 105 gramos. Ahora, para averiguar la masa del solvente, que es la otra incógnita que nos pide el ejercicio, simplemente a la masa de solución, los 350 gramos, le restamos los 105 gramos para poder obtener la masa de solvente. Y de esta manera, 350 menos 105 gramos de soluto nos da 245 gramos de solvente, en este caso agua. En el ejercicio 7 nos pregunta cuántos equivalentes hay en 30 gramos de solución de ácido sulfúrico 49% peso en peso. Para poder resolver este ejercicio vamos a tener que relacionar los datos y ver primero que nos pregunta cantidad de equivalentes y los equivalentes son unidades químicas. Pero como nos da datos físicos, acá la masa de solución y acá la concentración también gravimétrica, pero física, vamos a tener que calcular la masa molar de la sustancia, en este caso el ácido sulfúrico, para poder hacer las relaciones que nos permitan transformar datos físicos, como es la masa, en un dato químico, como es el equivalente, una unidad química. Entonces, lo primero que podemos hacer es, a partir de la masa de solución y la concentración, calcular cuánto ácido sulfúrico tenemos disuelto, cuánto soluto hay en estos 30 gramos. Y a partir de ese resultado vamos a poder calcular equivalentes. Entonces, a partir de
de la relación en la concentración, nosotros conocemos que hay 49 gramos de ácido sulfúrico por cada 100 gramos de solución. Entonces, en 30 gramos de solución tendré 14,7 gramos de soluto, en este caso el ácido sulfúrico. Luego, para poder calcular la cantidad de equivalentes que hay en estos 14,7 gramos de ácido sulfúrico, primero tenemos que conocer la masa equivalente del ácido sulfúrico. Las masas equivalentes se calculan como masa molar sobre Z. En este caso, el Z del ácido sulfúrico es 2 porque tiene 2 hidrógenos, entonces en su ionización, si la consideramos total, me genera 2 cargas positivas o 2 cargas negativas, de ahí el Z2. Calculamos entonces la masa equivalente, que nos termina dando de 49 gramos por equivalente, o sea que un equivalente pesa 49 gramos. Y luego ya podemos comparar la masa con la masa equivalente. Y calculamos número de equivalentes como masa sobre masa equivalente. Entonces tenemos 14,7 gramos y cada equivalente pesa 49, entonces hacemos la división y tenemos el resultado de que en esta cantidad de solución, con esta concentración, hay 0,3 equivalentes de ácido sulfúrico. Vamos con el ejercicio 8, que nos pide determinar la concentración en peso de una solución 3,02 molar de cloruro de sodio en agua. Entonces, nos está pidiendo calcular una concentración en peso, es decir, una concentración gravimétrica de unidades físicas, en una concentración, de una concentración de 3,02 molal, que es una unidad de concentración química también gravimétrica. Entonces, vamos a estar trabajando con concentraciones gravimétricas, pero una es química y la otra es física. Por lo tanto, vamos a tener que tener la masa molar del soluto para poder hacer esa transformación. Porque siempre, cuando tenemos que pasar de una unidad física a una unidad química o al revés, la masa molar es lo que me permite hacer ese cálculo. Vamos con los datos acá. Tenemos molalidad de 3,02, masa molar del cloruro de sodio 58,45 gramos por mol y nuestra incógnita, que es la concentración gravimétrica. Para poder calcular la concentración gravimétrica hay que acordarse de la fórmula masa de soluto sobre masa de solución por 100, porque me está pidiendo que dé la concentración en peso. Y al no aclararme absolutamente nada, asumimos que es gramo por ciento gramo porque es la más común y la que más se utiliza. Fíjense que no nos aclara unidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, leemos la concentración. 3,02 molal significa que tengo 3,02 moles, en este caso de cloruro de sodio, en un kilogramo de solvente. Y como nosotros para calcular la concentración gravimétrica necesitamos masa de soluto, a partir de estos moles podemos calcular la masa. Y como necesitamos también la masa de solución y tenemos el kilogramo de solvente, cuando ya conozcamos la masa de soluto vamos a poder sumarlo y tener la masa de solución. Entonces, primero, calculamos a partir de estos moles, 3,02, la masa de cloruro de sodio que tenemos. Relacionamos con la masa molar a partir de la fórmula número de moles es igual a masa sobre masa molar. Despejamos masa, número de moles por masa molar. Hacemos la operación matemática y terminamos obteniendo que estos 3,02 moles de cloruro de sodio son 176,52 gramos. Ahí ya tenemos masa de soluto. Ahora, para averiguar la masa de solución, podemos a esta masa en kilos pasarla a gramos y sumarle la masa de soluto, porque para calcular la masa de solución hacemos la suma entre la masa de soluto y la masa de solvente. Entonces, 176,52 gramos, que es la masa de soluto, le sumamos los 1000 gramos, que es la masa de solvente, y ya obtenemos la masa de solución. Por lo tanto, ahora ya podemos calcular la concentración gravimétrica porque tenemos masa de soluto, masa de solución. Planteamos los números, resolvemos y encontramos el resultado de 15 gramos por 100 gramos. Bien, en el ejercicio 9 tenemos que el volumen necesario de una solución de ácido sulfúrico concentrado, de concentración 98 gramos por 100 gramos, por ciento peso en peso,
y densidad 1,84 gramos por mililitro para obtener 40 gramos de ácido sulfúrico puro es de, y bueno, hay que calcularlo. Entonces, como incógnita tenemos el volumen de la solución. Nos da como dato que la concentración de esta solución es 98% peso en peso, es decir, 98 gramos por 100 gramo. Nos da la densidad y nos pide que calculemos, obviamente, qué volumen tenemos o qué tenemos que tomar para tener 40 gramos de soluto, que es lo que está disuelto en esta solución, que es el ácido sulfúrico. Como tenemos que calcular un volumen, pero todos los datos que el ejercicio nos da son gravimétricos, nos damos cuenta de que sí necesitamos en este caso la densidad, porque es lo único que nos permite poder calcular el volumen a partir de datos gravimétricos. Entonces, sí nos sirve la densidad en este caso. También vamos a estar trabajando todo el tiempo con unidades físicas. Entonces, en este caso, la masa molar o la fórmula química del ácido no nos importa para poder resolver este ejercicio. Entonces, con los datos ya anotados, ¿qué podemos hacer? Para calcular un volumen, yo necesito que esta concentración no esté de forma gravimétrica, porque si no, no puedo relacionarlo directamente. Entonces, acá podría convertir esta concentración gravimétrica a volumétrica y luego, a partir de la concentración volumétrica, con la masa de soluto, calcular el volumen de solución. Entonces, tenemos concentración volumétrica, es igual a gravimétrica por densidad, o sea que directamente no hay que despejar, ya tenemos todo, planteamos los números, concentración gravimétrica y densidad, y obtenemos la concentración volumétrica de 180,32 gramos por 100 mililitros. Como ya conocemos la concentración volumétrica y conocemos la masa de soluto, que son estos 40 gramos, podemos, a partir de la fórmula de concentración volumétrica, que se calculaba como masa de soluto sobre volumen de solución por 100, podemos despejar el volumen. Entonces, una vez despejado el volumen, reemplazamos y nos queda masa de soluto sobre la concentración volumétrica por 100 y terminamos obteniendo el volumen de solución en el que voy a tener los 40 gramos de ácido sulfúrico, que son 22,18 mililitros. Vamos con el 10. ¿Qué nos dice? Se desea preparar una solución 0,6 normal de dicromato de potasio para la reacción entre esta sal y ácido iohídrico. ¿Qué masa de la sal de potasio se debe pesar para preparar 2,5 litros de la solución con la concentración deseada? Es decir, que tenemos que averiguar qué masa de dicromato de potasio, que es la sal de potasio, tenemos que pesar para poder preparar 2,5 litros de una solución 0,6 normal. Entonces, masa de dicromato de potasio es nuestra incógnita, concentración 0,6 normal y volumen de la solución que queremos preparar es de 2,5 litros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que si estuviéramos trabajando con cualquier otro tipo de reacción donde no hay oxidaciones y reducciones, directamente a partir del volumen, con la concentración podemos despejar la masa sin ningún problema porque trabajamos directamente con la masa equivalente común y corriente del dicromato de potasio, que el Z que tendría sería de 2. Pero, como estamos trabajando con una reacción de óxido-reducción, en estos casos el Z, que es comúnmente le decíamos la carga del anión o del catión, en este caso el Z en las redox se calcula como el número de electrones que el agente reductor o el agente oxidante pierden o ganan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para poder calcular la masa, y esto lo tenemos que hacer solo porque nos pide la masa, por lo tanto necesitamos el Z para transformar desde la normalidad y los equivalentes a masa, vamos a ver que el Z lo vamos a usar, necesitamos por lo menos tener el Z redox del dicromato de potasio. Y no hace falta balancear la reacción completa, solamente el reactivo que nos interesa, porque únicamente al hacer la hemirreacción ya vamos a saber cuál va a ser el Z, es decir, no hace falta completar y balancear toda la redox completa. En este caso, en esta redox que tenemos, perdón, entre el dicromato de potasio y el ácido iohídrico, los productos que obtenemos son yoduro crómico, acá el cromo se reduce de dicromato a catión crómico, yoduro de potasio, agua y también tenemos yodo molecular. Pero únicamente nos importa el dicromato.
Todo lo otro no hace falta tocarlo, no tenemos que tener la reacción balanceada cuando trabajamos con normalidad y una redox, porque lo único que nos interesa es el Z redox y nada más. Entonces, el dicromato se convierte en catión crómico, balanceamos, como estamos en medio ácido, usamos hidrógenos y aguas, y luego averiguamos la cantidad de electrones por diferencias de cargas entre los reactivos y los productos de la demirreacción. El Z redox del dicromato es de 6. Entonces, cuando quiera ahora calcular la masa de dicromato, voy a tener que usar el Z de 6. Primero, ¿qué podemos hacer? A partir de la normalidad y el volumen, averiguar el número de equivalentes. Despejo desde la fórmula de normalidad, me termina quedando normalidad por volumen, reemplazo con los datos y obtengo 1,5 equivalentes. Es decir, que en 2,5 litros de una solución 0,6 normal hay disuelto 1,5 equivalentes. Ahora, estos equivalentes los puedo transformar a masa, pero voy a necesitar conocer la masa equivalente primero. Para poder saber cuánto pesa un equivalente, entonces estos 1,5 pesarán tanto. Para la masa equivalente, dividíamos la masa molar por el Z, por eso es importante tener la masa molar del dicromato, 294 gramos por mol, y el Z, en este caso, Z redox, es de 6. Por lo tanto, me queda una masa equivalente de 49 gramos por equivalente. Y como ya tengo los equivalentes y la masa equivalente, puedo calcular masa. Despejo desde la fórmula o planteo una relación, como hicimos acá, que si un equivalente pesa 49 gramos, entonces 1,5 equivalentes, ¿cuánto pesarán? 73,5 gramos.